Bueno, en realidad, desde la Secretaría de Energía de la provincia, estamos abocados a evaluar todos los proyectos energéticos. Estamos hablando incluso desde el punto de vista hidrocarburífero con empresas, para que exploten más, que desarrollen más los recursos. Y particularmente lo que yo quiero resaltar con Ricardo es el tema de la inclusión. Venimos desde Bariloche presentando un proyecto bastante parecido con la provincia de Neuquén, que va a interconectar con Villa La Angostura, con el sistema interconectado nacional, a través de Bariloche va a ser beneficiado, lo mismo que Yanahuapi. Este tema medio se replica acá en la provincia de Río Negro con Chubut. En este caso, cuando estamos, escuchaba a Marcelo cuando hablaba de la posibilidad y les explicaba de otros proyectos hidráulicos, hidroeléctricos de menor escala, pero que cambian la relación a partir de que se pueden interconectar, que hay un beneficio directo a la zona, pero también al país que necesita energía. Hoy es un déficit, es un commodity que hace que todo lo que se pueda generar en el país, ya sea hidráulico, térmico o incluso nuclear, se esté evolucionando. En este caso, acá en el Bolsón, lo más adecuado, lo más posible, lo que más posibilita a la naturaleza y que hay que cuidar son los recursos naturales a través de la parte hidráulica. Y por eso se reflota y se pone en valor. Y lo vamos a tener en cuenta. Hay en la provincia otros proyectos en donde además se pretende utilizar otro recurso, que es el eólico. ¿En qué lugares se está analizando y cuántos proyectos al respecto hay? Y hay varios proyectos presentados en la provincia, algunos cerca de la ciudad de Viedma, otros en San Antonio, algunos en la Anilla Sur. El que hoy más evolucionado está y que la provincia de Río Negro está participando a través de una empresa que se creó hace poquito con el INVAP, Transcomahue, es un proyecto en Cerro Policía de 16 mega, donde el INVAP está desarrollando la ingeniería. Se ha conseguido algún tipo de financiamiento a través del Banco Vice y Transcomahue va a participar también en la parte de transporte de de energía. La provincia de Río Negro tiene varios recursos naturales que tiene que explotar adecuadamente, respetando el medio ambiente. Existe la posibilidad, escuchábamos en la previa, más o menos explicaba la cuestión del financiamiento de estas obras, que sabemos que es bastante complicado a la hora de, por ejemplo, instalar un sistema eólico en la provincia. Digamos, ¿existe posibilidades de acceder a esos financiamientos? Y en realidad sí, es decir, de hecho, la Argentina ha resuelto, digamos, en distintos lugares, Parque Arauco en La Rioja, incluso en Chubut, hay varios parques eólicos de gran escala. Yo creo que lo que podemos hacer y lo que se puede llegar a resolver es parques eólicos de menor escala, 15 megas, 20 megas, tiene una escala no se necesita tanta inversión y que resuelve. Hoy la Argentina necesita 1 mega, es importante. O sea, para que el público que está escuchando entienda, 15 megas estamos refiriéndonos a un abastecimiento, ¿para qué? Bueno, es decir, no sé lo que está hoy necesitando el Bolsón. El Bolsón hoy necesita 5 megas. Entonces, digamos, podemos abastecer bastantes ciudades. Y lo importante es que sean lugares que estén cerca de la red eléctrica nacional para que esté interconectado. Porque si no, son generaciones aisladas que se consumen y se termina la historia. Lo importante es cuando hay mayor generación, no tanto consumo, eso se puede inyectar y lo toma el CAMMESA en este caso y lo distribuye en otros lugares de Argentina.